¿Quién sos? Martín Furia. El Potro. El Potro. De vuelta en la Argentina después de un recorrido que ya vamos a repasar con lujo de detalles. Pero yo quiero ir a la historia, Martín, a estas clases de fotos que has traído. ¿Vos por qué empezaste a jugar al fútbol? Porque además sé que hay una historia familiar donde este lomo parecía una carrocería un poco endeble cuando tenías problemas pulmonares. Quiero ir a la punta del ovillo. A ver. De chico, todos los hermanos tuvimos problemas de bronquios. Entonces, no nos dejaban hacer deporte al aire libre. Hablamos de dos hermanas y un varón. Dos hermanas y yo en el medio. ¿Y las dos jugaban al vóley? Las dos jugaban al vóley universitario. Bien. Sí. Gisela la más grande y Irina la más chica. Correcto. Hoy es el cumpleaños de Irina. Bueno, le vamos a mandar un beso. Bueno, entonces... mi mamá habló con un pediatra y le dijo que yo no tenía que hacer deporte, nunca en la vida. ¡Qué feo! Sin embargo, otro le dijo que ese no tenía ni idea, que yo tenía que hacer deporte, pero al aire libre no. Que corría, ahí sí corría problemas de que se haga o crónico. Un problema crónico. Claro, o un asma, no sé. Pero que sí que haga en espacio cerrado. Así que así empecé a jugar al básquet, en gimnasia. Me llevó mi papá. Y estuve jugando un par de años. ¿Bien? Sí, según mi cuñado jugaba bien. Bien. ¿Qué tendría? 7, 8 años. Y en casa, yo vivía en calle 38, tenemos Rambla en el medio. Y jugábamos con los chicos del barrio, en la Rambla, sábados. Lo más lindo. Claro, y un día se acercó uno y como vio que estaba jugando con unos amigos, para que vaya a jugar ahí, Ateneo Popular. ¿Esta foto es? Claro, este es el equipo del primer año. Esto es Ateneo Popular, con los mismos colores que Estudiantes de La Plata. Estudiante, el único, el pantalón rojo. Fúriga es el que está abajo, en un extremo abajo. Pon el dedo en donde estás vos. Ese ahí. Ahora vamos a ver, una vez más, hacelo. Ese. Ese es Martín Fúriga. A los 9, 10 años. Ahí tendría, sí, 10, creo yo, tendría. En el 86, sí, 10 años. ¿Cuánto tiempo jugaste aquí? Y en Ateneo estuve 2 años también. Hubo un año que jugué al fútbol y al básquet al mismo tiempo, hasta que se me juntaron las competencias. Jugaban los dos el domingo. Y ahí tuve que decidir. Y mi papá me cuenta, yo no me acuerdo de eso, pero él me cuenta que yo lo agarré y le dije, papá, me parece que voy a jugar al fútbol, no me cortes esta oportunidad. ¿Qué tal? Firme. Y bueno, y ese es en el barrio. El chico que me paró era el entrenador de la 74. Se pensó que yo era 74 porque estaba jugando con chicos de esa categoría. Y bueno, terminé jugando la 76. Y ese partido fue el último del primer año que ya habíamos sido campeones el domingo anterior. ¿Y cuándo te toma Estudiantes? Y yo con Estudiantes también es una historia particular. Yo fui a probarme a gimnasia. Me llevó el padre de Sebastián Barclay. El papá de Gordo Barclay. Que jugaba en la 77 de Ateneo. Y además, Sebastián, tu viejo, mucho más identificado con gimnasia. Sí, no mi familia si está... hincha fanático, pero hincha de gimnasia. Sí, sí, mi familia, por el lado de mi papá, totalmente opuesto al lado de mi mamá. Gimnasia y radicales, peronistas y estudiantes. Mirá vos. Así que hubo dos temas que no se podía hablar. Ni de política ni de fútbol. Nada. Bueno, ¿y en gimnasia quedaste naturalmente? Yo en gimnasia fui de la mano de... ¿De Barclay? Sí, y fuimos a una cancha que ahora debe ser el Campito, ahí atrás de 120 algo.
Sinceramente no tengo mucho recuerdo. Lo que sí recuerdo es que casi no participé del entrenamiento. Me habíamos quedado en un costado, yo y algunos más. Y cuando volví a casa le dije a mi mamá, no, no quiero volver ahí. Porque no había tenido un trato muy ameno. Era chico, qué sé yo. Por lo Sí, menos por ahí tirarme te una pelota aburriste. para jugar todo el Claro, día, por ahí no te sé. aburriste. Bueno, y yo tenía un compañero, Robertito Stringa, que es el padre de Roberto Stringa, que jugaba al fútbol, en Estudiantes, que fue compañero mío desde el jardín. Y jugaba en las divisiones infantiles de Estudiantes. Y él siempre me decía, Martín Benítez, Martín Benítez, Martín Benítez. Y un día fui. Y quedaste. Claro, y me trataron de otra manera. Yo creo que fue ese el tema. Aparte de que tenía un amigo, ¿no? Me dijo, bueno, mira, no puedes entrar este año porque ya están las fichas hechas, es mitad de temporada. Pero a fin de año tenemos un mundialito, vamos a jugar en Punta Alta, Ya te cerca de encantó, Bahía te Blanca. encantó. Entrenás con nosotros y a fin de año jugamos. Fue Daniele Peloa. Daniele Peloa, claro. Eso era prenovena. Y Y ahí fui todas las en el paso categorías. por juveniles, si tuvieras que elegir una categoría, un equipo, el de octava, el de séptima, el de sexta, por amigos, por competitividad, por cantidad de goles, por lo que fuera, ¿con cuál te quedás? Yo creo que fue la séptima. Porque... Perdón, esa camiseta que está colgada, que dice Basser, que es una marca de agua mineral, esa corresponde al segmento de juveniles. Sí, esa es de divisiones inferiores. Yo creo que esa camiseta debe ser de la sexta. Bueno, pero vos elegís la séptima. Sí, fue esos 2 años, porque era como que en la séptima ya todavía... Era más amateur que la sexta, era como un paso al Con más preprofesional. diversión. Claro, entonces era otro tipo de ambiente, ya todavía traías la cola de la diversión de infantiles Claro, lo más lindo. y teníamos un buen equipo ese año. ¿Quiénes estaban? Y que hayan llegado, que sean más conocidos, por ejemplo, Juan Martín Turchi, Pato Testa, luego estaban... Otro chico, un chico que ahora es intendente de Belgrano, que se llama Piru Eijo, es intendente de Belgrano. Chicos de Chascomús, Eduardo Veroy, Luis Elián, chicos que bueno, No han no han trascendido. trascendido. Los únicos que hemos llegado a trascender un poco fuimos Juan Martín Turchi, Leandro Testa. Testa y yo. Nosotros fuimos de la 76. ¿Hubo algún técnico? Vos venías de una familia bien constituida, evidentemente valorás mucho el trato. De ese segmento de juveniles, ¿quién te dejó algo? Aunque sea un abrazo bien dado en su momento, o un reto, o una felicitación. Y sobre todo el que más recordamos cuando nos juntábamos los chicos es Higinio Restelli. Un buen tipo. Sí. Nos reíamos Evidentemente mucho. un buen tipo. Sí, nos reíamos mucho con Higinio porque era muy franco y tenía frases muy concretas. Y una nos reía, nos hacía mucha gracia que era hay que demostrar en el césped verde. No, en el verde césped, al revés lo decía. En el verde césped. Y un fenómeno. Cuando me enteré lo de Higinio, bueno. Mucha pena. Sí, pero. Gratísimo recuerdo de él, ¿eh? Y todos los chicos tienen el mismo recuerdo de él. Tuvimos entrenadores muy buenos, tuve a Padrón, lo tuve a Carlos Roca, también lo tuvimos en su momento a la Brujita, no, a la A Bruja. Ramón Verón. Tuvimos a la Bruja, pero bueno, y también un recuerdo muy grande el que se encargó de nosotros en divisiones menores infantiles, que hoy está todavía, que es Omar Bermúdez. Omar Bermúdez. De Omar nos reímos mucho también. Ahora, nunca me dio la sensación, dos imágenes fuertes tengo de Furia, la polenta física, el apodo de Potro, toda Sí, me lo la... puso el papá de Sebastián Barclay. ¿Ah, sí? La musculatura en movimiento, un tractor lanzado en velocidad, y que nunca te parecía que nunca te desesperabas por el contrato, por la plata, tipo muy particular, con mucha calma, siempre manejándote con serenidad. Cuando ya había empezado en el fútbol esto de hay que hacerse rico, el nene me tiene que salvar, no eras ni el nene que iba a salvar a tu familia, porque tu familia tenía bases muy sólidas, ni tampoco vos mismo que querías desesperadamente el contrato, la pelea, muy tranquilo. ¿Qué te acordás de eso, de ese aspecto? Y me acuerdo de eso, que no era una cuestión de vida o muerte. Eso, tal cual. O sea, oportunidades para discutir con los dirigentes se tiene siempre, Siempre. en cualquier equipo. Pero bueno, no me parecía que era la manera de uno ganarse el respeto.
No, por tener un contrato. Una frase que me dijo que me marcó mucho, cuando yo estaba recién empezando a entrenar con la primera división, Daniel Piguín me dijo un día: Martín, vos nunca, porque a veces él me pasaba a buscar, me llevaba para el country, y me dijo: Martín, vos nunca mires el que gana al lado. Vos pensá qué es lo que vos crees que tenés que ganar, y si eso te hace contento, te deja feliz, aceptalo. No quieras competir porque son dos cosas distintas. Un buen consejo, Sí. claro. Y me quedó grabado. Y bueno, había que hacerse valer, sí, en algún Por momento, ¿no? supuesto, más vale. Pero lo que decís, no era una cuestión Ni de este contrato me va a salvar la vida, o no teníamos esas intenciones con 20 años, 19. a los coleccionistas de camisetas y a los nostálgicos esto le va a gustar. Es una vieja camiseta muy vendida en su momento, muy vendida. Banco Crédito Provincial no está más en la ciudad de La Plata, el BCP, la marca Holland, ¿eh? Una camiseta blanca que la gente quería mucho de Estudiantes de La Plata, el número grande, fácil de identificar, y esta la usaste en reserva. Esa tiene una historia particular. Y la veo muy sucia, llena de mancha. ¿Qué pasó? Ese fue el partido previo de la reserva con Gimnasia, en cancha de Gimnasia, en la época del profe, antes del 3-0 de la primera. Nosotros íbamos ganándole, no sé si era 1 o 2-0, creo que era 2-0 a Gimnasia, y nos tocó defender un córner al lado de la tribuna de Gimnasia. Y yo tenía que pararme al lado del primer palo, defendiendo ahí el córner El vértice corto. del área chica. Y empezaban a tirar huevos con pintura azul adentro. Y te la Y a embocaron. mí me la pegaron en la frente, acá en la cabeza, y la pintura me ardía mucho en los ojos, además. Me manchó la remera, que después mi mamá se encargó de limpiar y unas manchas quedan. Quedó bastante bien igual. Y cuando termina el partido, mi viejo fue a la... Este es un dato que no te lo dije antes. A ver. Salió mi papá y se fue abajo al vestuario. Nosotros estábamos en el otro vestuario, no en el que estaba la primera, sino el que está atrás de la cancha. Y yo la camiseta como estaba, la agarré, la enrosqué y se la tiré a mi viejo. Le digo: llévatela. Pues nos la habían regalado. En ese momento nosotros no podíamos disponer de las camisetas. Y mi papá estaba con Roberto Stringa y le dijo: te acaba de tirar un misil. Porque claro, estaba en la cancha de Gimnasia con una La camiseta de camiseta de estudiante. Estudiantes abajo de la tribuna de Gimnasia. Mi viejo dice: salí corriendo, ni vi el partido primera. Dice: desaparecí con la remera y me fui a casa. Y claro. ¿Quién te hace debutar en primera? El profe. El profe. ¿Contra quién, te acordás? Sí, debuté con Colón, en cancha de Colón. Perdimos 2 a 1. Bravo para debutar. Ganábamos 1 a 0 con gol de Martín Palermo. Nos echan a uno, que no sé quién fue, y nos remontaron el partido. La 21, me acuerdo que usabas la 21 también. Y números usé un montón. Un montón. Sí, he llegado a usar hasta el 10. Por orden de. En la Supercopa se usaba por orden alfabético. Así que yo tocaba. Hoy justamente, mirá, mirando recortes de diario viejo, estoy con una camiseta número 21, pero la blanca, saludándolo al ruso Pratola cuando estaba él en Unión. Mirá. Cuando lo vi, no tenía ese recuerdo. Yo digo: Qué mirá vos. impacto, ¿eh? Pasaron tantos años. Entonces, ¿te acordás que te dijo el loco Córdoba antes de debutar? Te dio una máquina infernal, Y seguro. el profe hablaba mucho todo el tiempo. Antes de entrar no me dijo nada. Me dijo: Nada. entrá. Dale, dale, Sí, meté. no, no hagas otra cosa. Y si me hubiese dicho algo, yo creo que tampoco me hubiese quedado. Estaba Yo estaba, choqueado. claro, estaba pensando en otra cosa. Lo que sí recuerdo es haber entrado y tener las piernas pesadísimas. La Los nervios, tensión, los claro. nervios. Las piernas y encima estábamos perdiendo, tratar de remontarlo, pero bueno, no me tocó debutar y ganar. Con esta vamos a cerrar la primera parte. En ese momento, en el debut, ¿no tenías ninguna duda que querías triunfar como futbolista? Sí. Sí. La idea era seguir adelante lo más posible, ¿no? Todo lo que diera. Llegó muy rápido, eso sí, no me lo esperaba, o no estaba preparado, pero sí que uno que está dentro de un deporte y puede, no hablo ya del fútbol, sino de cualquier deporte que uno le guste, lo disfrute y poder vivir de eso no tiene precio. Jugó en varios lugares del mundo. Me lo va a contar aquí en Firma Declaración. Estamos con Martín Furia. Ya volvemos. En estos tiempos. AMEPA, la mutual de los empleados públicos. Calle 48, esquina 3.
desde turismo hasta ayudas económicas. Informes por el 489-1600. La venta de medicamentos es un tema central que exige conocimiento, eficiencia y responsabilidad. SUMED, la droguería y distribuidora de farmacias más importante de la provincia de Buenos Aires. SUMED. CELD, consultores especializados en lesiones en el deporte. Traumatología, artroscopía, nutrición, clínica médica, psicología, cardiología, odontología, ortodoncia, implantes, fonoaudiología, ecografías. Asesoramiento en la formación integral precompetitiva infanto-juvenil. Director Raúl Zamponi. Directores asociados Dr. Jorge Fernández Parma y Dr. Alejandro Penza. Confía en los profesionales de CELD. Acércate a calle 2, 55 y 56. MEPIACHE, un lugar en permanente crecimiento en base a calidad y cordialidad. Desde un rico desayuno hasta imperdibles cenas y gran variedad en almuerzos y meriendas a toda hora. Así es MEPIACHE, el multiespacio gastronómico de 9 y 54. Recordá, 9 y 54. La esquina MEPIACHE, abierto desde las 7 de la mañana. Reservas por el 422-1168. Cerrá los ojos e imagina el color que más te guste para cada habitación de tu casa. ¿Ya lo tenés? ¡Bárbaro! Acércate a la sucursal que más te convenga de Pinturerías García y dalo por hecho. Pinturerías García. Calidad asegurada en cada producto. Asesoramiento al cliente y el mejor precio avalan nuestro liderazgo de tantos años en la región. Pinturerías García. Profesionales del color. Si estás construyendo, tenés que pasar sí o sí por Casa Brea. Cuatro generaciones a tu servicio y auténtica tradición de honestidad en materiales de construcción. Casa Brea. En su amplio local de 520 esquina 135. Agenda nuestro teléfono 414-1771. Casa Brea te ayuda a edificar tus sueños. MMS Broker de Seguros. La empresa de seguros de Marcelo Martín lo espera para asesorarlo y proteger sus bienes en sus nuevas oficinas de 11, número 468, entre 41 y 42. MMS Broker de Seguros. Trayectoria junto a compañías líderes y la más amplia red de coberturas. Teléfono 410-8249. Agostinelli Propiedades cuida su casa en alquiler, garantizándole el cobro y asesorándolo en todo lo que necesita. Cada uno en lo suyo. Por algo, Agostinelli Propiedades es, desde hace 30 años, su solución definitiva en alquileres. Hobby Toys, desde hace 20 años, somos especialistas en generar felicidad. Tenemos todos los juguetes que te imagines, los clásicos y los de última generación. Bicicletas, triciclos y carritos infantiles. Vení a Hobby Toys, 39, 24 y 25. Te vas a sorprender. Vení a Hobby Toys, la juguetería de la ciudad. Te van a dar ganas de ser chico otra vez. The Society, la agencia de remises líder en la ciudad, incorporó tecnología de punta para brindar mejor servicio y mayor seguridad a sus pasajeros. Tres satélites y monitoreo constante de todos sus traslados. Siéntase seguro. Viaje con The Society. 427-3939. 427-3939. Remis al instante. Viaje por el mundo con estilo. Los mejores paquetes de servicios nacionales e internacionales. Viaje con estilo viajes. Teléfono 425-0669. Entre comillas. La imprenta más moderna de La Plata. Conózcanos. 6 esquina 42. Entre comillas. Gama. Clínica de la Mano. Desde 1998, somos el único centro médico en la provincia de Buenos Aires especializado en el tratamiento de los problemas de la mano, el codo y el hombro. GAMA, Clínica de la Mano, Diagonal 73, número 1603. Ya no es ni la número 21 ni la 7, es la 9. La 9 para un tipo que hace goles significa que es como la 1 del arquero, claro. El especialista, el artillero. ¿Cuántos técnicos tuviste
en Estudiantes en Primera. El profe Córdoba, uno. Estuve con Russo también. Dos. Patricio Hernández. Tres. Ferraro. Cuatro. Cravioto. ¿También con Cravioto? No me acordaba con Cravioto. Con Néstor estuve. Cuatro. Ya no, creo que algo más. Entrené alguna vez con Trocero. Enzo, pero era cuando subíamos chicos de... Muy tiernito, muy... Como para ir testeando. Claro. Sí, con Trocero debutó Verón también. Claro. Exacto. ¿Qué técnico lo hizo titular a Furia? El profe. Si vos decís, y yo le gustaba mucho a este, al que más le gustó tu estilo de juego fue el profe. Sí, el profe me definió un poco más, porque yo en divisiones inferiores jugaba como carrilero por la izquierda, por la derecha, win en la antigua. Tenía, cuando sos chico tenés muchas diferencias físicas. Yo tenía mucha diferencia física. Lo mataba. Entonces generalmente iba por afuera, en velocidad. Después el profe, junto con Rubén Agüero, me fueron reinsertando en el medio, tenés que empezar a moverte de otras maneras. A pivotear un poquitito. Sí, para suplantar también a Martín, ¿no? A Palermo. Está bien. ¿Y el profe fue el que más jugo te sacó? Yo creo que sí. Me acuerdo de un gol a Boca en cancha de Vélez. Ese fue el primer gol que hice en primera. El gol a Boca. Te la salía el arquero, un costado. Sí, medio cayéndote. Sí, le robé la pelota, creo que a Pompey del otro un buen lado. Boca. Si no era un Boca de Bilardo, pegaba. Era el Boca de Bilardo. Ah, el Boca de Bilardo. Sí, estaba Pompey, Caña, Lorenzo. Creo que perdió Estudiantes, ¿no? 3-2 perdimos. Perdíamos 3-0. Hice el 3-1. El 3-2 lo hizo Verón, pero Verón el defensor. Sí, sí, que estuvo un tiempito en Estudiantes. Sí. Y después terminamos ahí presionándolo, pero no pudimos empatarles. ¿Y cuándo empezás a evaluar esto de, y por ahí me voy? Si me sale algo, me voy, me veo a Europa, me gusta la experiencia, la parte cultural. Bueno, uno, a ver, siempre el jugador de fútbol, ahora más que antes todavía, veía que afuera era distinto todo. Otra cosa. Entonces, uno siempre pensaba en que era una experiencia valedera en todo sentido. Que ir afuera te enriquecía como jugador y también te hacía ver mundo, ¿no? Entonces, eso aunado a que vas a hacer lo que a vos te gusta, siempre tira. Así que, bueno, las cosas en Estudiantes no venían bien, había tenido problemas con Ferraro, con Néstor no estaba jugando. ¿Problemas con Ferraro? ¿Por un maltrato? No, con Ferraro la cuestión fue muy simple. Cuando él viene al club, él me dice que me quería. Pero estaba casi cerrada la venta a Unión de Santa Fe. Unión de Santa Fe siempre estuvo detrás mío. Será porque le habré hecho 2 o 3 goles, pero... Y sí, tranquilamente. La cuestión es que él me dijo que no, que él quería que me quede. Y cuando decidí quedarme, en una semana de pretemporada, ya me di cuenta que yo iba a estar ahí de más. Y bueno, me lo aguanté un tiempo, hasta que un día le dije. ¿Por qué no me dejó ir? Claro. Digo, no solamente está jugando con mi carrera, sino que está jugando también con mi dinero, con el dinero del club, porque era una venta, era dinero que iba a entrar a Estudiantes, dinero que iba a poder ganar yo, un contrato nuevo. ¿Y qué te dijo? Y él me dijo como que estaba equivocado, que yo vivía de recuerdos y que no era así. Y bueno, la verdad que nos cruzamos fuerte, Juan Asconzábal nos separó. ¿Ah, podrían haber llegado las manos? Sí. Cosa muy rara en mí, pero bueno. Te hizo calentar. Sí, sí. Y bueno, a partir de ahí ya sabía que con Ferraro no tenía nada que hacer. Nunca más. Lo peor es que decidí irme a Ancona como un salvoconducto, en realidad. A ver, espera. Yo quiero mostrar. Es una linda camiseta la de Ancona. Sí. Respeta los colores de Estudiantes. El rojo, sí. Los colores de Estudiantes me decidieron en casi todos los equipos. Bueno, ¿y cómo enganchas con el Ancona? ¿Quién te hace el contacto? Claro, en el Ancona en realidad fue como una salida rápida, a ver qué es lo que hay. Y había un italiano acá en España, acá en La Plata, que se llamaba Giorgio Di Lorenzo. Sí, me acuerdo. Que no sé qué contacto tenía con gente de Ancona. No recuerdo bien, pero sería conocido de algún directivo, del presidente, y lo había llevado en su momento a Ancona a Cristian La Brotería. Sí. A Palito.
Entonces habló Palito conmigo, me explicó cómo era el equipo, cómo era la ciudad, en qué condiciones estaban. Y bueno, preferí esa opción. ¿Te gustó la ciudad? ¿Te gustó jugar en Italia? ¿Ganaste buen dinero? No, lo del dinero no hice ninguna diferencia, pues estuve solamente 5 meses, 6 meses estuve. La experiencia es muy buena. Lo único que fue muy corta. Yo me fui con la cabeza en volver. O sea, yo dije, bueno, yo me voy esperando que el ciclo de Ferraro termine pronto y vuelvo al club. Y así fue. Ferraro creo que a los 2 partidos se fue. Y yo estaba allá. Después vino el padre de Santiago Solari. Bueno, ahí está otro. Eduardo Solari. Con Eduardo. Con Eduardo también. Eduardo preguntó por mí. Yo cuando volví de Italia me presenté y me dijo, bueno, Martín, ahora estamos terminando el año. Venite dentro de 15 días. Mantenete en ritmo que... Pero no jugaste mucho con Solari. Con él estuve bastante. Recuerdo un partido en concreto en cancha de Ferro, creo, con Argentinos Juniors, que ese fue el primer partido que entré con él, pero sí, estuvo poco también. Tuve ahí unos desencuentros continuos entre directivos, equipos, que me iba, que me quedaba, y te hacen perder ritmo. Fue una época media caótica de mi ¿Y ahí parte te vas futbolística. A Perú? Y Perú fue un préstamo con Estudiantes. Creo que fue con Cravioto, fue después. Estuve 6 meses en Italia, 6 meses en Estudiantes y después volví a irme a Perú. En el barrio hace muchos años, camiseta arroz, esto es camiseta de nena. Esto es camiseta de nena. Sí, pero después descubrí que en Italia el Palermo también tenía camiseta. Sí, tal cual. Y además una tela muy particular, repleta de agujeritos justamente para la sudoración, para combatir el calor, ¿no? Sí, en verano es insoportable el calor. Aparte había zonas de altura, entonces también necesitabas oxigenarte un poco. También una experiencia... Sí, un país distinto, otras costumbres. Para mí fue negativa la experiencia. Fui porque tenía la posibilidad de jugar la Copa Libertadores, un equipo que había clasificado a la Copa Libertadores. Por eso fui... Seductor. Jugamos en el grupo, me acuerdo que fue Palmeiras, la U de Chile y Oriente Petrolero era de Paraguay. No clasificaron, ¿o sí? No, clasificamos. No clasificamos. Es más, creo que ganamos un partido solo. Pero. ¿Jugaste la Copa? ¿Quién te quita de bailar? Ni hablar. No, la verdad que en ese sentido sí que estuvo bien la experiencia. Pero era un equipo muy humilde comparado con esos que te acabo de nombrar, ¿no? ¿Y España? España fue. Donde creo que te manejaste con mucha comodidad. Sí. Es muy acogedor el país, ¿no? Sobre todo, es un país que está más o menos en las mismas condiciones que Argentina. Sí, hay mucha amistad entre los pueblos y todo el mundo te asocia con alguien, ¿no? Si no es por el típico de decirte Maradona, en concreto yo cuando llego a Logroño, claro, en Logroño jugó Ruggeri, Islas. Aymar, ídolo absoluto. Aymar, indiscutido. Entonces, siempre hay alguien que te asocia con alguien, ¿no? Che, mirá, acá hay un argentino. Y... Sí, pero en Argentina somos 40 millones. También te dio en la 9 en Logroño. No voy a conocer a todos. También te dio en la 9 en Logroño. Sí. Después de ahí ya empecé a usar generalmente la 9. El Logroño es que es muy conocido para quien ve fútbol español o quien escucha, bueno, sobre todo ahora con Messi. En este momento de la segunda categoría. Ahora está en la segunda B. No, cuando vos fuiste. Estaban en la segunda. Segunda categoría. Después bajamos a segunda B. Pero yo cuando llego a España, llego al Levante. Yo fui al Levante, que estaba en segunda división, en Valencia, que creo que es la ciudad más bonita de España. ¿Sí? De ¿Te gustó mucho? Me gustó más que Madrid, más que Barcelona. Vivir en Valencia me encantó. Mucho calor. ¿Tiene playa Valencia? Sí, tiene todo Valencia. Sí, la verdad que una ciudad preciosa. Bueno, en principio llegué al Levante medio engañado, porque iba supuestamente con los acordado un contrato por un año. Pero entre que llegué y que se hizo la firma del contrato pasó mucho tiempo. Pasó casi un mes. ¿Te pusiste inquieto? No me puse inquieto, pero me di cuenta por dónde venía el tema. Dije, bueno, evidentemente están probándome porque habrán habido informes negativos sobre mí, que es muy probable, que hayan dicho, pues no, está roto de una pierna o puede pasar.
Bueno, tal es así que el año pasó a ser 3 años de contrato. O sea, que me vieron que tenía condiciones y que no estaba roto. Pero pasó una cosa muy, muy insólita. Cuando llegamos al acuerdo con el club de firmar los 3 años, pedimos los papeles. Yo ya no era parte de Estudiantes. Ya me habían dado el pase. Pero así todo, Estudiantes tenía que mandar algún tipo de documentación. O desde la AFA, no me acuerdo bien cómo fue. La cuestión es que lo mandan. Mi papá lo manda por un correo de estos internacionales, vía Miami. Lo mandan el 10 de septiembre del 2001. Al otro día fue el atentado de las Torres Gemelas. Nunca llegó. Entonces se me quedó varado en Estados Unidos el pase. Yo no podía jugar en ningún lado. Así que debe ser el único caso que hubo en el que me dieron la presunción de transferencia, digamos. Claro, a través del documento visto por internet de mi papá, de que estaba hecho el envío, me dieron la habilitación antes de haber recibido el pase. Mirá vos. Que se quedó justo ese día. Volví de entrenamiento. ¿En qué club de España jugaste mejor? Y por jugar en el Logroñés. Porque es en el que tuve más tiempo y ya estaba adaptado al país. En el Levante, si bien fui titular la gran mayoría de los partidos, fue un equipo que la segunda le quedaba chica, ¿no? Y querían rápido volver. Estar en primera. Y ese año no cuajábamos los jugadores. No, tuvimos cuatro entrenadores distintos ese año. Y la gran mayoría de los jugadores terminaban el contrato. Entonces, estaban pensando en otra cosa. Dicen, bueno, esto ya es un barco que está casi hundido. Yo me voy a ir al equipo de mi ciudad, o me vuelvo a mi país. Había de todos lados. Y los que nos quedábamos, estábamos indignados. No es así, ¿no? Pero bueno, logramos salvar la categoría, que fue hasta el último domingo. Sufriendo. Sí, aparte se nos dio una cosa muy rara también. Ganábamos los últimos 18 partidos, los 9 de visitante ganados seguidos. Hay que ganar 9 de visitante. Y en casa no podíamos ganar. De locales, cuando uno es fuerte. Sí, sí, les jugaba en contra esa presión. La presión de la gente nos hacía jugar. Los ataba. Sí. Terrible. Me acuerdo un partido en concreto con el Badajoz. 0-0, el Badajoz con 2 jugadores menos. Y no podían. Y nos ganaron. Nos hicieron una contra en el último minuto, no sé qué, nos metieron el gol. ¿Conviviste con algún jugador o con algún técnico que te haya marcado y decís, bueno, esto es un privilegio? Porque este tipo tiene la varita, este tipo es uno distinto. O después con el tiempo fue uno distinto. Me habías hablado de uno en particular. Sí, cuando jugaba en el Logroñés, por ejemplo, te toca jugar, allá le llaman los filiales. Los filiales es como la selección de las divisiones inferiores, para que la gente de acá lo pueda entender. Y jugábamos en la zona norte que yo estaba, jugábamos contra el filial del Atlético de Bilbao, de la Real Sociedad, del Oviedo, de La Coruña. Y en concreto me tocó jugar partidos contra Fernando Llorente. Aquí lo tenemos. En esto es del diario de dónde? De La Rioja. De La Rioja. Rioja de España, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Llorente que ya es una primera figura en el fútbol. Sí, campeón español. Del mundo con España en la selección. Y ahora con Bielsa, no sé, andaba que se quedaba, no se quedaba. El Atlético de Bilbao. Jugando, sí. Es decir, ¿esto te marcó? Y él fue un muy importante. Después jugué, que acá no hay ninguna foto, nada, jugamos contra el Barcelona B. Y estaba Messi. ¿Estaba? Pero era muy chico, estaba sentado en el banco con Leo Messi, sí. Yo tampoco lo conocía, porque claro. ¿Te hablaste con él? No, no, nada. Nada porque... Ni 5 de bolilla. Porque no nos conocíamos. Claro, cada uno en lo suyo. Él era muy chico todavía, no estaba todavía despuntando. ¿Y volverías a hacer el mismo recorrido esto de irte a Europa por todo lo que te dejó a vos personalmente en cuanto a las vivencias, al roce, aprender otras culturas, abrirte la cabeza, o al futbolista le hizo mal y se tendría que haber jugado bien en la Argentina para trascender? No, el recorrido yo creo que lo haría. Tomaría recaudos o haría algunos retoques, pero obviaría, por ejemplo, ir a Perú,
Perú no. Yo me acuerdo que la bruja Verón me dijo, Martín, en vez de irte a Perú, yo conozco gente en Inglaterra, de la segunda división. Eso sí, tenés que ir a pruebas, me dijo. Claro, yo no conocía Europa en ese momento. Y me estaba diciendo ir a una categoría más baja de la que yo estaba y tenés que ir a prueba. Yo creo que te hubiera hecho bien por tu estilo, claro, por tu fuerza. Una vez que uno está ahí, se da cuenta de que a lo mejor esa decisión hubiese con sido. El diario del lunes. Claro. hubiese sido una decisión más acertada. Pero, claro, antes de tomar esa decisión, sin conocer eso, uno dice: bueno, este equipo está acá cerca, sigo jugando en primera división, jugás la Copa Libertadores, es otro escaparate. Decís, te puede ir bien. Y ahí probablemente ya desaparezca. Decís, estás en segunda, en Inglaterra, en una segunda división. Uno no tenía bien la dimensión de lo que son las divisiones que vienen atrás de la primera, es verdad, afuera. Es un mundo desconocido. Claro, entonces uno al principio toma las variables que tiene y toma una decisión, pero después te das cuenta que probablemente te has equivocado. Hoy tenés, no se puede, ¿cuántos? Hacer nada. 37. 37. ¿Qué va a ser de su vida a los 37 años? Apenas una hija chiquitita, es decir, creo que la familia va a crecer, él tiene mucha vida por delante, ¿le han quedado amigos del fútbol? Son todas preguntas que irá respondiendo en la parte final. Ya volvemos con Martín Furia en Firme Declaración. AMEPA, la mutual de los empleados públicos. Calle 48, esquina 3. Desde turismo hasta ayudas económicas. Informes por el 489-1600. La venta de medicamentos es un tema central que exige conocimiento, eficiencia y responsabilidad. SUMED, la droguería y distribuidora de farmacias más importante de la provincia de Buenos Aires. SUMED, CELD, consultores especializados en lesiones en el deporte. Traumatología, artroscopía, nutrición, clínica médica, psicología, cardiología, odontología, ortodoncia, implantes, fonoaudiología, ecografías. Asesoramiento en la formación integral precompetitiva infanto-juvenil. Director Raúl Zamponi. Directores asociados, Dr. Jorge Fernández Parma y Dr. Alejandro Penza. Confía en los profesionales de CELD. Acércate a calle 2, 55 y 56. MEPH, un lugar en permanente crecimiento en base a calidad y cordialidad. Desde un rico desayuno hasta imperdibles cenas y gran variedad en almuerzos y meriendas a toda hora. Así es MEPH, el multiespacio gastronómico de 9.54. Recordá, 9.54, la esquina MEPH, abierto desde las 7 de la mañana. Reservas por el 422-1168. Cerrá los ojos e imagina el color que más te guste para cada habitación de tu casa. ¿Ya lo tenés? ¡Bárbaro! Acércate a la sucursal que más te convenga de Pinturerías García y dalo por hecho. Pinturerías García. Calidad asegurada en cada producto. Asesoramiento al cliente y el mejor precio avala nuestro liderazgo de tantos años en la región. Pinturerías García. Profesionales del color. Si estás construyendo, tenés que pasar sí o sí por Casa Brea. Cuatro generaciones a tu servicio y auténtica tradición de honestidad en materiales de construcción. Casa Brea, en su amplio local de 520 esquina 135. Agenda nuestro teléfono 414-1771. Casa Brea te ayuda a edificar tus sueños. MMS Broker de Seguros. La empresa de seguros de Marcelo Martín lo espera para asesorarlo y proteger sus bienes en sus nuevas oficinas de ONCE, número 468, entre 41 y 42. MMS Broker de Seguros. Trayectoria junto a compañías líderes y la más amplia red de coberturas. Teléfono 410-8249. Agostinelli Propiedades cuida su casa en alquiler, garantizándole el cobro y asesorándolo en todo lo que necesita. Cada uno en lo suyo. Por algo Agostinelli Propiedades es, desde hace 30 años, su solución definitiva en alquileres. Hobby Toys, desde hace 20 años somos especialistas en generar felicidad.
Tenemos todos los juguetes que te imagines, los clásicos y los de última generación. Bicicletas, triciclos y carritos infantiles. Vení a Hobby Toys, 39, 24 y 25. Te vas a sorprender. Vení a Hobby Toys, la juguetería de la ciudad. Te van a dar ganas de ser chico otra vez. The Society, la agencia de remises líder en la ciudad, incorporó tecnología de punta para brindar mejor servicio y mayor seguridad a sus pasajeros. 3 satélites y monitoreo constante de todos sus traslados. Siéntase seguro. Viaje con The Society. 427-3939. 427-3939. Remis al instante. Viaje por el mundo con estilo. Los mejores paquetes de servicios nacionales e internacionales. Viaje con estilo Viajes. Teléfono 425-0669. Entre comillas. La imprenta más moderna de La Plata. Conózcanos. 6 esquina 42. Entre comillas. Gama. Clínica de la Mano. Desde 1998, somos el único centro médico en la provincia de Buenos Aires especializado en el tratamiento de los problemas de la mano, el codo y el hombro. CAS, Clínica de la Mano, Diagonal 73, número 1603. No todas las camisetas tienen el mismo peso. Yo creo que esta, cualquier hincha normal, ¿no? ¿Qué recreación? ¿Qué es esta? A ver. Bueno, este fue en el lugar donde más tiempo me quedé, en La Rioja, en España, en la ciudad de Logroño. Este era un equipo que había ascendido a la segunda división B y su objetivo inicial era mantener la categoría, nada más. Y yo venía de rescindir con el Levante a última hora. Siempre a última hora me tocó a mí de rescindir, pero bueno. Entonces eso hace que tomes decisiones precipitadas. En este caso, dentro de todo, salió bien. Y el Recreación me abrió las puertas, encontré un club más humilde, más tipo de barrio, pero te gustaba tenían vos. Presupuesto, o sea, no eran... Más cálido. Claro. Y bueno, eso te hace sentir, ¿no?, más cómodo. Donde uno se siente cómodo, rinde en cualquier aspecto de la vida. Y bueno, y con este club al final, esos 2 años, terminamos jugando los playoffs de ascenso, no pudimos ascender. Y claro, fue como una revolución para la ciudad, porque estábamos dejando en un segundo plano, en una categoría más abajo incluso, al Logroñés de toda la vida. Como el hijito le ganaba al papá. Claro. Así que ese equipo después se transformó en el Logroñés. Le cambiaron el nombre. Ahí, por ejemplo, salías a cenar, firmabas autógrafos. Sí, pero era distinto, porque era un trato más familiar, a lo mejor venían y te contaban del partido, de que claro no había una distancia con el ídolo formaba parte de la vida cotidiana de ellos. Claro, al ser una ciudad, si bien no era chica, porque son 150.000 habitantes, es la costumbre más de pueblo, ¿no? Yo decía que era un pueblo grande, porque tenía las mismas costumbres. Te sentiste muy cómodo, evidentemente. Y estuvimos ahí 8 años. Un ambiente tan competitivo, con cierto grado de hipocresía, o elevado grado de hipocresía, donde el ego también se transforma en un enemigo. Decime los amigos que te dejó el fútbol. Y los amigos que me dejó el fútbol, la verdad que no son muchos. Amigos. ¿Son buenos? Claro, conocidos te dejan un montón. Por supuesto. De un año al otro te cambia prácticamente todos los compañeros. Entonces era muy difícil hacer una amistad muy duradera, ¿no? Generalmente los amigos que me han quedado son los que yo ya traía desde antes, ¿no? Cabezón Testa, ¿no?, el Flaco Lalles, aunque todavía desde que vine con Agustín no hablé. ¿No hablaste? No hablé con Agustín porque está muy ocupado. Sí. Ni me acerqué al country a saludarlo. Digo, bueno, ya tendré oportunidad, ya por me cruzaré, vive cerca de la casa de mi hermana. Lo tengo controlado. Bernardo Romeo, otro con Bernardo sí que hablé. Y con ellos es lo que más, ¿no?, más años conviví. Nico Tagliani, loco Tagliani, qué personaje lindo. Está viviendo por Bariloche ahora, ahí andando en cualquier snowboard. Cosa. Sí. Después allá, por ejemplo, en este último club sí que logré tener un grupo de amigos más grande, porque era más estable la plantilla, ¿no? El plantel era más estable, cambiaban 4 o 5 jugadores.
el técnico era muy difícil que se cambie, porque las cosas relativamente iban bien. El médico y el fisioterapeuta siempre se mantenían, igual que en Estudiantes fue Sedano, Ricardo Sedano, me lo encontré corriendo un día por el parque. Siempre corre por el parque. Sí, me lo encontré en el parque de San Qué Martín. Qué conducta, Qué conducta. Pero yo lo dejé a Sedano sin con anteojos. Me costó reconocerlo. Y esos son los amigos que más me han quedado, ¿no? Los que venían conmigo desde antes. Después allá sí que te quedan amigos en concreto. Y al quedarte tanto tiempo en una ciudad, haces amigos en la calle. Ya me vino a visitar un amigo español que nada que ver con el fútbol. Mirá qué bien. Lo conocí de casualidad en un gimnasio y nos fuimos haciendo amigos. Qué bueno. Te hiciste muy amigo del médico de Logroñés. Vicente, sí. Ahí hay una historia que me gustaría refrescar. Con Vicente hay muchas anécdotas, pero una en concreto me la contó él, que me causó mucha gracia. Yo les decía que había jugado un partido amistoso con Maradona, porque en España hay una cosa con Maradona terrible, muy importante. Claro, ahora con Messi lo están suplantando, pero con Maradona es... ¿Ese partido fue acá en La Plata? Claro, se jugó el partido amistoso entre Estudiantes y Gimnasia con Maradona con a beneficio de la Cruz Roja. Organizado por Queque, entre otros, Queque Fonseca, amigo de Luciano, Pieta, bueno, de una todos banda. Esos. Claro, bueno. Un tiempo para cada color. Claro, el segundo tiempo jugó con nosotros. Con la roja y blanca. Claro. Primer tiempo azul y blanca. Así que la foto que yo encontré era del primer tiempo, porque Diego Maradona estaba con la pelota y yo se la estaba intentando sacar. Como rival. Claro. Y esa foto ellos no me creían. Yo les decía, yo jugué con Maradona. Partido televisado para todo el país. Un partido amistoso. Un mundo de gente. Maradona ya estaba retirado, le digo, pero yo jugué, no me creía. Entonces, de casualidad, en internet, buscando y buscando, encontré esa foto chiquitita. Y se la llevó al médico y le digo, tomá, acá tenés la foto, ¿ves? No, mentido. Tengo el pelo más largo, más joven, pero soy yo. Claro, se sorprende. Y en broma va y se lo muestra a la madre. Y la madre la mira la foto y lo mira a Vicente. Y Vicente le dice, mamá, ¿quién está en la foto? Y le dice, y el gordito, no sé, pero el de atrás es Furia, el que juega con ustedes. Perfecto, perfecto, había reconocido a la primera desde figura. Desde ahí fue mi ídola total, la madre de Vicente. Más famoso que Diego. Sí, no. Para la mujer era grande, ¿no? Obvio. Martín, en el tramo inicial yo dije que me acordaba de tu polenta, de tu musculatura y también de tu serenidad, de una persona siempre preparada. ¿Cómo te llevaste con el estudio? ¿Y habrá un romance, un segundo noviazgo con los libros? Porque sé que tenés inquietudes. Y siempre las tuve, siempre. Mientras estaba en Estudiantes, hasta la época del profe Córdoba, intenté terminar la universidad. Hice hasta tercer año. ¿De qué carrera? De Económicas. Economía. Licenciatura en Economía, hice hasta tercer año. Después el fútbol me obligó a dejarlo, ¿no? Pero en Europa hiciste un curso importante. Sí, en Europa hice... Bueno, allá existe como si fuese una tecnicatura, acá un terciario de comercio internacional. O sea, mi título sería técnico superior en comercio internacional. Pero bueno, acá no tiene mucha validez. No importa, pero todo suma. Sí, y bueno, y acá llegué y con las intenciones de estudiar, hice el curso de ingreso de ingeniería industrial, ya lo hice, empecé a cursar. Pero bueno, ahora mi edad, la familia y unos amigos me están enredando en temas... Ese término es muy español, me están enredando. Enredando. Te están metiendo. Y hay palabras que se me mezclan, sí, pero no se me nota mucho. Si tengo que hablar con un español, te cambio todas las palabras. No el tono, porque el tono no lo cambié nunca. Pero sí que tendría que usar un montón de palabras, claro. Porque ellos, si bien hablamos el mismo idioma, usan otras palabras. Bueno, ¿te están enredando en una empresa privada? Sí, para participar un poco con ellos, es una constructora, bueno. Y es un amigo mío, sabe que soy una persona de confianza para él, responsable, y está ahí tentándome, que dice, dejá el estudio, y nada, él no me dijo que la deje. ¿Y la princesa de la casa cómo se llama? Tiziana. ¿Cuánto tiempo tiene? 1 año y 8 meses. ¿Y te cambió todo? Y sí, sobre todo que no duermo la noche. Ah, es un tiempito. No, se me despierta en la mañana, pero es divina. Es el motivo final, fue la gota que rebalsó el vaso para que nos volvamos, ¿no? Nosotros teníamos intenciones de quedarnos allá. Pero bueno, cada vez que veníamos, el irse era más duro. ¿Te ganó la nostalgia? Sí, la tierra tira, dicen los españoles. ¿Y qué te parece? Y sí, nos cansamos de Navidades, fin de año, cumpleaños. Yo tengo mi teoría, yo creo que la tierra tira cuando arriba de la tierra hay personas que uno quiere. Sí, totalmente. Si la familia y mis amigos se mudan de país, me voy a otro país, eso está claro.
Es decir, vos tenés un lazo muy fuerte, vos tenés muchos amigos, tenés una familia con papá, con mamá, con hermanas, con sobrinos, claro. Y todo eso. Nosotros decidimos. Una base de hormigón muy fuerte. Claro, durante un tiempo, todo lo positivo que uno le ve a estar fuera, con el tiempo va perdiendo valor, ¿no? Y empiezan a tomar importancia otras cuestiones. Y generalmente es eso, ¿no? Es la familia, los amigos. Aunque después vengas 12 años después y los amigos ya no son igual, están más gordos, no tienen tanto tiempo como teníamos antes para juntarnos, o lo que sea, ¿no? Uno idealiza su situación previa, pero al fin y al cabo uno los tiene cerca y sabe que si agarro el teléfono y puedo hablar con él, más fácil. Lo que decías de Lalle, ¿no lo viste? Claro. Si lo llamás, ¿qué hueco tenés? Un hueco va a aparecer. Claro, sábado, domingo, martes. Con Bernardo, a través de estos amigos, conseguí el teléfono de Brenda, y Brenda le dije, Brenda, soy Martín, ah, listo, te doy el teléfono de Bernardo. Hablé con Bernardo, yo sé que en San Lorenzo está súper ocupado, yo dije, Bernie, es solo para saludarnos. Muy bien. Cuando vos tengas tiempo y estés en La Plata o algo, hablamos un rato y nos juntamos a tomar un café. Ahora, Bernardo Romeo, muy ocupado en San Lorenzo. Agustina Lalles, muy ocupado en Estudiantes, secretario técnico. Martín Mazzucco, felizmente ocupado ahora, otra vez en la juvenil, sí, de Estudiantes. ¿Y vos nada? ¿Qué, estás peleado con la pelota? No, mal, peleado. ¿Te hizo el fútbol? Al contrario, no. ¿No querés saber más nada con el fútbol? Y, a ver, no hice nada tampoco para orientarme para ese lado, ¿no? No estudié técnico, no estudié educación física. No me veo pasta de entrenador. No sé, no es una cuestión que tuve. ¿Y por qué? ¿Qué debería tener un entrenador para que tenga pasta? No sé, hay un feeling distinto, ¿no? El entrenador sabe lo que quiere, sabe transmitirlo y a lo mejor, sobre todo lo más difícil, yo creo que es, ¿no?, llevar el barco. El manejo de grupo. Eso es muy importante. Aparte, rodearte de gente de tu confianza. Yo, al estar tanto tiempo afuera, si yo vengo acá, tengo que reorganizar todo en función de qué. De nada, ¿no? En el aire. Yo creo que sería el problema más chiquitito. Encontrar afinidades, armar un equipo. Este no puede, otro va a poder, vas a encontrar un equipo. Sí, pero bueno, el tema es que no lo sentís vos. Además, pero tendría las limitaciones, por ejemplo, no tengo carné de entrenador. Bueno. Podría dedicarme, sí, a las divisiones menores. Te inscribiste en ingeniería, no hacer el curso de técnico, de taquito tenés que hacer. Bueno, pero hay que hacerlo. Ah, hay que hacerlo. Hay que hacerlo, eso no sé, son 3 años ahora. Sí, creo que 2, con 2 también. Los fines de semana. No, un poquito más, ¿eh? También hay una pequeña carga horaria durante la semana. Bueno, vamos a ver qué nos cuenta en la parte final Martín Fúriga. ¿Jugará acá con los amigos? Me imagino que sí, o les vas a fallar a los amigos. Ahora me lo va a contestar. ¿Lo invitan los amigos a jugar al fútbol para reforzar el equipo de los gordos, de los que tienen panza y son pelados? ¿O también les dice que no? Hacemos la última pausa y ya volvemos con el Potro. En La Plata, Hotel y Aparta Argentino. Nuestra calidez al servicio de cada huésped que recibe la ciudad. Calle 46, entre 5 y 6. Teléfono 423-4111. Conocelo. www.hotelargentina.com. Fábrica de muebles Roble. El showroom de muebles más grande de la ciudad. Calle 17, número 627, entre 44 y 45. Teléfono 421-9199. www.mueblerierroble.com.ar. Confitería La Ideal, boutique de cosas ricas. Confitería La Ideal, boutique de cosas ricas. Probá las milonguitas más famosas de la ciudad. El pan de todos los días, las facturas del fin de semana, bombones, confituras y variedad en comidas a toda hora. Confitería La Ideal, Diagonal 74, esquina 20. Reserva tu pedido al 457-6073. Incluso en estos tiempos, triviales como un baile de disfraces, todos los días tienen unas horas. En la parte final lo voy a probar al Potro Fúriga, a ver si es tan buen amigo con sus amigos. Y en este de vuelta él hace lo suyo. Me imagino que ahora, ¿39 o 37? 7, 7. 37. Nunca tuviste una lesión grave. Nada. A la banda de amigos,
a los que laburan en oficina, que tienen un poquito de panza, que quieren jugar el sábado de la tarde en Abogados o en otro torneo, me imagino que habrás reforzado el equipo. Estoy figuro en un equipo, pero ilegalmente, por decirlo de una manera. ¿Por qué? ¿No vas a jugar? Y en principio le dije que no. Le dije que no porque... ¿qué sé yo? Por un lado, nunca tuve una lesión grave. Entonces, yo sé que cuando no estás entrenado, pretendés en la cancha hacer cosas parecidas a lo que solías hacer. Entonces, ahí es donde viene el problema, ¿no? Tu cuerpo no responde igual, ¿no? O querés hacer un movimiento que antes te era natural y ahora ya no lo es. Entonces, para evitarme esos problemas, les digo que no. Aparte, tendría que jugar todos los días, porque me llaman todos los días para jugar. Che, el sábado jugamos en no sé qué, el viernes en acá, el sábado en la tarde. ¿Y no vas jueves, a ninguno? No voy. Le digo, si quieren, los voy a ver, amigo. Me divierto un rato con no, ustedes. No, pero ¿qué no, ¿qué venía a ver? Vos tenés que jugar. Claro. Ellos dicen, no, venía a jugar. Pero más vale, ¿qué ver? Uno me anotó en el torneo de... ¿De Abogados? Sí, Leandro Milone se llama. Un día jugar. ¿Qué haces? ¿No vas a tutar nunca? A él le regalé la camiseta que hice el gol a Vélez. Ah, Vélez, no, en cancha de Vélez a Boca. Bueno, regálale por lo menos dos partidos. No se puede quejar, él no se puede quejar. Escucha, ¿vas al gimnasio ahora? ¿Vas a correr? ¿Nadás? ¿Qué haces? No, voy al gimnasio, salgo a correr un rato, pero nada más que eso. Solo por vicio, porque en realidad no te cambia nada. Es solo para mantenerte activo. En un partido puedes jugar. Sí, no, lo voy a jugar, pero bueno, le dije que me esperen un poco. Prometido. Este programa que está llegando a su fin, Martín, se llama Firme Declaración. Y quiere tu firma, tu aclaración, pero también un recuerdo. Una frase que a vos te haya servido de guía, te haya impactado, te guste, tenga que ver o no con el fútbol. Vos escribí tranquilo, ahí tenés la fibra, que yo te voy preparando un obsequio que como siempre ha enviado la gente de MAM, prendas de cuero. Esta bolsita la prepara Alberto y toda la gente de MAM, que quiero agradecerlo, nunca lo hago. A todo el personal de MAM. Porque uno pregunta por Alberto, pero están todos allí. Sí, Martín, te preparamos, ¿quién viene al programa? Bueno, viene el Potro Fúriga. El estudiante, bueno, dale, le vamos a preparar algo. Y la gente de MAM ha enviado, como muchos ya en este año, esto que es una delicadeza. ¿Tomás mate, Martín? Sí, algo tomo, no bueno, mucho. Bueno, ¿tu señora? ¿Cómo es el nombre de tu señora? María Florencia, Flo. ¿Que María Florencia es licenciada en economía? Doctora en economía. Sí. Doctora en economía. Bueno, les va a ir muy bien. Ella es muy matera. ¿Sí? ¿Es muy matera? Sí, bueno, sí, entonces, sí. Esto... Yo la acompaño, pero es ella la que... Bueno, este regalo va para María Florencia. Es todo el equipo de mate de la gente de MAM. Una valijita, muy fácil de transportar. Falta el termo en la canastita y salen en familia, con Tiziana. Entonces, esto yo te lo doy, pero para que se lo des a ella y lo disfrute. Y bueno, y decime qué frase pusiste, Martín. Es una frase que un día, no sé si la leí o la escuché, y me llamó mucho la atención. Y dije que cuánta verdad tiene. Que siempre piensa lo que dices, pero nunca digas lo que piensas. ¿Y sos un tipo reservado? Creo que sí. Con el tiempo aprendí a hacerlo un poco más. ¿Sí? Sí, antes no era tanto, me parece. Siempre piensa lo que dices, pero nunca digas lo que piensas. Y además me parece que lo que contaste de la invitación para jugar al fútbol con Milones, tu amigo, demuestra lo que fuiste siempre. Un tipo muy racional. Porque otro asume el rol de yo soy el mejor de esta manga de pataduras. Yo soy el amigo, el que juega bien en un grupo de malos, el que llegó a ganar plata jugando al fútbol. ¿Cómo no voy a ir? Y que me vayan a buscar la gaseosa y que me mimen, que me pasen a buscar. Porque yo soy el bueno. Siempre fuiste un tipo muy racional. Y esto lo demuestra, ¿no, Martín? A lo mejor fue malo. Ahora no entreno y me lesiono. ¿Y para qué me voy a lesionar? No me lesioné cuando jugaba, me voy a lesionar ahora. Eso demuestra cómo te has manejado siempre. Fue un gusto reencontrarnos, quiero ser justo. Sabía que Martín estaba en la Argentina, pero lo ubiqué en la casa de Martín Palermo. De Martín Mazzucco, con una remera toda desteñida, con un buzo, lidiando con una hidrolavadora que no podía hacerla funcionar, porque lo estaba ayudando a Martín Mazzucco a limpiar la casa, después de haber tenido 1,80 m de agua allí en la zona de Tolosa, de Ringuelet. Él fue a colaborar con Martín Mazzucco. Ahí le di la mano, no pudimos charlar mucho y dije, lo voy a agendar para invitarlo. Fue un gustazo, gracias a tu viejo que trajo las camisetas, pero fundamentalmente gracias a vos por aceptar la invitación. ¿Cómo me iba a faltar? Mucha suerte en todo, ¿eh? Bueno, igualmente. En la empresa constructora, con los libros, con Tiziana, con la familia, con todo. Gracias. Pasó por Firme de Aclaración el Potro, Martín Fúriga.
cara valiente, de piel de tigre, con voz de rayo, de luna llena. Por el bulevar de los sueños rotos, pasan de largo los terremotos, y hay un tequila por cada duda. Cuando Agustín se sienta al